Señores, señoritas, buen día. Este que les habla, Chato Jim. Nuevamente aquí una aventura de pesca en la presa Calles. Ya tenía ratito que no venía por acá, como un mesecito. Por eso andábamos muy ausentes aquí en el canal. Pero ya andamos aquí otra vez de vuelta en la presa Calles. Hoy venimos con un buen convoy. Por acá anda uno de los Sugar, el buen Pedro. Acá anda Memo, mírenlo, ahí está. No dejen basura tirada, señores. No recojan su basura, señores. Cuiden, cuiden la presa. Por allá está Torre, allá está Ana, allá está el profe, allá está Cristian. Traemos buenos guerreros para sacar unas buenas lobinas y presentárselas aquí en este video. Vamos a ver si las encontramos. Ha habido reportes de que hay buena pesca. Vamos a ver si es cierto. Acompáñenos en esta aventura. Vámonos, señores. Sí. Ahí está. Sí, sí están, ¿eh? Sí están aquí. Ya me picó una. No se agarró, mira. Mira, me quitó el chingado. Sí. No puede ser. Se llevó la lombriz. Chingado. Tenía que volver a hacer el nudo, chingado. Tenía que volver a hacer el nudo. Esta lombriz la tenía desde ya hace un mes. Se ha de haber quemado el agua, el sol. Sí. Se llevó la lombriz. Y estaba buena, Un poquito. Se llevó la lombrizona, hombre. Sí, sí están aquí. Sí, aquí andan, profe. Ahí está, ya traigo una. Vale, aquí está, mira. Está buena, ¿eh? ¿Sí, sí traemos red, Sugar, o no? No traen red ustedes. Acá de este lado, ¿eh? Para que no se enreden la... Ahí te va, espérame. Está buena. Ay, hija de la chingada, loca. Ahí está, mira. Muy buena. Excelente, Sugar. Hija de la chingada. Ay, híjole, sí. ¿Qué se lo... ¿Qué es la lobina? Sí se lo tragó hasta adentro, mírala. Sí, a ver si no se muere. Muy buena lobinita, vamos a hacerle su cirugía. Ahí está, señores, miren. Un cenquito en color rosa con negro. Ahí está, miren, una buena lobinita de aquí de la calle. Ya se dejaron ver. Andamos en medio de la nada. Y bueno, pues aquí ya se dejó ver una. Ahí se va, señores, puro pesca y libera. Acuérdense, miren, vámonos. Ahí está, ahí andan los tercos. Y aquí están los Sugar. Mira, la barda está como por ahí, mira. Más o menos por ahí, por ahí. Ahí Pedro. ¿Sí? Mira nomás mi Pedro, ¿qué hubo, Pedro? Ahí viene mi Pedro con la primera, mira. Con la segunda, ¿no? Pues. A ver, ahí viene, mira. Está buena, ¿eh? Bueno, se ve buena. Ahí viene peleando bien. Ahí está ahí ya, Pedro, ¿no? Ya. Ahí va, ayúdale, Sugar, órale. Eso. Mira nomás. Pues el promedio, ¿no? Como unos 500 gramos, yo creo, ahí está. Medio kilito, señores. Ahí está, la de Pedro. Ahí está, miren. Medio kilito, ahí está. ¿Con qué salió? Con un curly. Con un curly, miren. Color moradito. También, color oscuro. Ahí está, vámonos. Puro pesca y libera con los Sugar. Eso. Ahí seguimos. Nada más falta aquí mi Memo, ¿eh? ¿O te atoraste? A ver,
Ahí viene mi Pedro. Tal Pedro, señores, ahí viene. A ver. Échale, échale. Ahí ya no, ahí. Ahí va, va a saltar, va a saltar. Bájale, 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 bájale. Está muy buena, Pedro, está muy buena, ¿eh? Tú grábale. Ey. Está muy buena, ¿eh? Espera. Espera, 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 espera. Ahí está. Échamela acá. Echa. Ey. Ahí está. Está muy buena, Pedro, ¿eh? Qué bárbaro. Se va a atorar ahí con el lazo. No viene. Sí, ya se atoró con el lazo, ¿eh? Ahí está. Pinche Pedro. No, ¿cuándo se va? Qué bárbaro. Muy buena, Pedro, ve nomás. Qué bárbaro, Pedro, mira nomás. Qué bárbaro. Qué bárbaro, vamos a ver cuánto pesa. Mira nomás. Acabamos de llegar a este puntito de aquí, mira nomás. Qué buena lobinota, ¿eh? Qué bárbaro, Pedro. A ver, vamos a. Mira nada más, señores. 2 kilos 470 de puro amor. Mira nomás. Vean nada más esta lobinota. Qué barbaridad. Vean, estas son las lobinas de la calle, señores. Está flaca, está muy flaca, pero yo creo que en un tiempo de desove está fácil si alcanza los 4 kilos. Grandísima esa. Ah, bueno. Felicidades, mi Pedro, qué bárbaro. Los Sugar ya reportándose. Mirándose. Qué bárbaros. Sí, estaban picando de aquel lado. Estábamos en medio de la presa. Decidimos cambiarnos un poco más a la orilla y miren. Qué bárbaro. Ahí está el profe, mira. Te lo voy a mandar, puro pesca libera. Vámonos. Lobinota, señores. Qué bárbaro. Felicidades, mi Pedro. Traíamos un buen convoy el día de hoy. Miren, ya dio fruto. Acá anda Ana, acá anda Torre. Por acá anda Cristian y el profe. Aquí están las grandes, profe. Órale, ahí están. Ánimo, ánimo. Más que no hemos encontrado. ¡Ea, profe! ¡Mírelo! ¡Ah, mírala! ¡Qué bárbaro, profe! ¡Ya dejé algo! ¡Sacó a la hija de la que sacó acá Pedro! ¿Eh? Ahí está el profe en acción. ¡Míralo! ¡Qué bárbaro, Pedro! ¡Andas con todo, eh! ¡Ese moradito! ¡Pinche, Pedro! ¡Míralo! ¡Qué hubo! También saca pequeñas el Pedro, míralo. No, no, qué bárbaro. Mira, se agarró muy bien. ¿Eh? ¿Qué tal? Ya venía, venía pegándole. Mira nomás, con el mismo plástico, ¿eh? No ha cambiado, Pedro. Y ni va a cambiar, porque ya vimos que sí. Ya vimos que es el efectivo. Míralo, ¿qué tal? Y siempre traigo muchas, ahora no. Ahí se va. Un charalillo, esa es la hija de la otra. Lo saltó. Sí, lo suelta mucho el trompito. ¿Lo saltó? Parece que sí, el profe. ¡No, viene! Ahí viene, mira. Ahí está, mira. Ay, me revienta el hilo. ¡Oilo! Sí, pues lo que le digo, déjame cortar con el pro. Mira, qué bárbaro, Pedro. A ver. No, no, no. Hoy es el día de Pedro. Ve nomás. Está buena, sí está buena. Viene, viene para acá. No, sí está buena, Pedro, ¿eh? A ver, vamos a ver. Según la caña, pues dice que está más o menos. No, es que eso es medio. A ver. No, sí, sí está buena. No, ah, bueno. Bueno, ya después. Mira, como unos 400 gramos. Bueno, es que ya después de la que ya sacó. Regrésamelo, ¿no? Sí, qué bárbaro, Pedro. Sí, no, no, ahí se fue. Todos los carretes y todos son chinos. Mira, tiene dos hoyos, mira. Este para qué será, para más abajo. Ahí está, una madre, mira. Pues una chiquilla, mira. Espérate, no te muevas porque me desmadras mi lombriz. Una pequeñita, hombre, pero bueno, ya como quiera, ahí vamos, con la lombrizona. Ahí está, mira, está golosa.
Mira nomás. Mira, trae otro acá. Qué glotonas son las de la... ¡Ay! Ándale, ya se fue. Si este le doy acá el tirón. ¡Ay, cabrón! Mira nomás. Ya me... Espérame, porque sí me agarró. Mire, señor, lo que pasa. Mire nada más lo que pasa por no... ¿Qué pasa por no? Por no estar atentos. Espérame. Vamos a hacer un show de strip. Espérate, no le jales. Siéntate mejor aquí. Córtale tu hilo. ¿Hilo? Ten. Aquí, lo más cercano si quieres. La otra es que... Hey. No alcanza a salir. O quítale la argolla. Pero él, venga tu madre. Me enterró. ¿Ya? Espérame. Que se me enterró la cara cuando lo corté. Para atrás, ya ves que le quise hacer. A ver, bueno, mira, ahí está. Vamos a sacarlo así. Trata de sacarlo ahí, tú que estás ahí. Ahí va, Es que yo no pude. No, es que no tengo fuerza en la izquierda. No, es que no pude yo sacarlo. Ahí va. Ay, perdón. A ver, déjalo, trato de sacar. Es que sí se agarró fuerte. Pinche lobinón que saqué. Es que no. A ver, Pedro. Es que necesito a alguien que tenga fuerza. Sí, pues ahí. Pues sí, pues ya. Pues sácalo. Ahí te va, Sácalo. Ahí está. La pinche playera se está. Es que no entra. ¿No entra? Ya salió la punta, ahí va. Espérate, dale. ¿Ya? ¿No quieres salir? Ahí está, ya salió la punta. Ay, güey. No, la punta para. Ey, pero así como vas está bien. Me estás enterrando la otra. Entonces es que no hay. Dale. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya salió? ¿No quiere? Es que ya no alcanza a dar la vuelta el... Este ya pasó. ¿Ya? Ya pasó, ya se oyó. ¿Ya pasó? ¿Ya? A ver, espera. Ahí está. ¿Ya? Espérate, ahí te va. ¡Ah, no, espérate! ¡No, eso me está doliendo más! ¡Espérate! Y se espérate. Te va a quitar ya el dolor. ¡No, espérate! ¡No! Espérate. Es que es el puro hueso, Memo. ¡No, sí, por eso! ¡No, este pinche Memo ya me alcanzó a chingar completamente! ¡No, ya! ¡Se te va a quitar! Y así me golpearon con una tabla. Sí, pero esa era tortura, ¿no? Bueno, sí, duele, pero... Ay, cabrón. Ahora, esas son las peripecias que uno tiene que pasar aquí en la presa que es con los Sugar, ¿eh? Ya me acordé por qué no salía con ellos, hombre, ve nomás. Ahí está, miren. Ahí está la tortura de hoy. Lo vinón que agarró aquí el Memo. Ya quedó. Mira, ahí está. Mira nomás. Mira, yo traigo una servilleta limpia. No sé si se vio en el video. Traté de grabar ahí cómo hay que quitarse un anzuelo cuando está enterrado aquí en la piel. Hay que pasarlo todo. Entró ahí en la piel y pues hay que pasarlo por el otro lado. Porque no salía. Y cortarle el... ¡Ay, cabrón! Espérate, ya. Te va a doler, pero se te va a quitar el dolor. Pero te va a gustar. Ya. Espérate, no, es que sí va a dolerte, pero ahorita ya no te va a doler. Creo que aquí traigo... ¡Ay! Vas a desmayar. Espérate, que... Es que aparte es el hueso, güey. Ya sé. Ahí está ya. Muy bien. ¡Ay, cabrón! Pues que una buena vaina. Quítale el 13, mira. Pegado en una camisa. Ah, ahorita lo quitamos. Ahí está, ese me lo voy a llevar de recuerdo, mira. Mira, aquí también, mira. Me enterró cuando corté, ¿no? Ahí está, miren. Se le corta la puntita para que pueda salir por otro lado. Es uno que me vendió Carlos. Gil, mira, con los mismos señuelos que yo vendo me ajusticié. Ah, qué caray. Ahí seguimos, pues.
ahorita va. Pero sí me impresiona, ¿eh? Hombre, traigo el golón del día, mira. Traigo el golón del día, mira. Ahí se va, órale, glotona. Ah, está buena, está muy buena esta lobina. Está muy buena esta lobina. Está muy buena esta lobina. Pero, ahí está. Ya la saco. Bueno. Me trae las piedras. Peleó más de lo que ya salió aquí, de lo que ya la vi aquí en vivo, pero la verdad estaba muy muy buena. Salió con un shaky head, o cómo se llama, miren, todo raspado aquí. Estoy pescando una bardita con una lombrizona aquí de los de Seaman. Ahí está, miren, con esto salió. Ahí está, miren, y ahí se va a ir. Sí, yo creo que como sus tres cuartitos. Sí, 700 gramos por ahí. Ahí se va, miren, órale, vámonos. Ahí para que la saquen ustedes, gracias. Ahí seguimos con los sugar, miren, aquí están. Ya nada más falta Memo ahorita, que no nos podemos ir hasta que Memo no saque una. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, miren, un shaky head aquí con una lombrizona de los Seaman, para que cuando caiga se ponga esto, se mantenga así hacia arriba. Eso es lo que estoy usando. Vamos a ver si de este lado sacamos una. Vamos, esperamos que caiga hasta abajo. Despacito vamos levantando la caña, siempre manteniendo tensa la línea. Así es como lo están queriendo. A ver quién. Ahí venga, órale, mi Memo. Venga, mi Memo, órale. Órale, mi Memo, échala para acá. Y sí, miren, ceros el Memo, pero no, míralo. A ver. ¡Ah! ¡Está bien grandota! ¡Qué hubo! Ahí está, míralo, qué bárbaro, ¿eh? Oh, y la sacó con el matón. Con el color matón, mira, ahí está. A ver, enséñame el curly, mira, esto es lo que nos ha funcionado. Con esto ha salido la mayoría de las lobinas. Ahí está. Ahí está. Ah, señores. Ahí está, miren. Pesca y libera. Aquí les decimos dónde y con qué. Nomás no se las lleven. Ahora sí, ya. Ya nos podemos ir en paz, ¿eh? Ya nos vamos, señores. Miren, allá van los tercos ya también. Vamos a echar un lonchecito y a ver si le seguimos. Por cierto, quiero mandar unos saludos para el buen Axel Montoya, hijo de su madre, hijo de el buen Rafa Montoya, el buen Ricardo Marín de Jesús María, pero anda allá en Chicago, en los United, también, mi buen Ricardo, un saludo y un abrazo hasta allá, ganando los meros dólares. A ver si nos manda algo. Manuel Hurtado de San Felipe, Guanajuato. San Felipe, Torres Mochas, Guanajuato. Ángel Esparza de San Luis Potosí, también. Saludotes para Ángel Esparza. Javier Ventura Salazar, saludos, mi buen Javier. Y Juan Pablo, este muchachillo también, que es hijo de mi compa Rubén Esparza. Un saludo para Juan Pablo. Sale pues, señores, pues vamos a ver si le seguimos. Y si no, pues hasta aquí dejamos el video. Vamos a echar un lonche aquí en Los Quirrios. Ha estado buena la pesca, ha estado interesante, llena de emociones, sufrimiento. Ya vieron que... Ah, por cierto, miren, les recomiendo que también siempre que salgan de pesca, llévense consigo unas pinzas, mira, de estas, unas... Son como tipo alicates o... Sí, son pinzas para trozar el cable. Porque pues ya vieron, ¿no? Sí se llegan a ocupar. Uno nunca sabe cuando puede atorárseles un curricán. Y estas cosas pasan, pues es parte de la pesca. Entonces siempre traigan consigo unas pincitas por si llega a pasar algo así.
Y ya vieron cómo es, el rollo de esto es pasar el anzuelo. A veces eso funciona, porque otras veces pues sí se puede sacar hacia afuera, pero en este caso es pasar el anzuelo por la piel para que salga la muerte que le llaman del anzuelo y cortar esa punta para ya luego poderlo sacar por donde entró. Entonces pues así le hicimos hoy. No sé si se alcanzó a ver en el video, ojalá y sí. Pero bueno, ahí estuvo. Pues ahí están los sugar, míralos. Bien metidos en la pesca. Ahí están, míralos. Comiendo y comiendo y comiendo y pisteando y pisteando. Sale pues, señores. Fuga, vámonos.